cuarto. Las 7 menos cuarto. ¿Qué hora es? Las 7 menos cuarto. ¿Y por qué tengo que levantarme a las 7 menos cuarto, Pedro? Déjame terminar un video. ¿Qué es este maltrato con los niños? ¿Qué maltrato? Tiene que ir a la escuela. No le gusta ir a la escuela si la escuela es linda. Sí, Pacha es linda, pero no. Yo prefiero cualquier otra cosa antes que ir a la escuela. ¿Qué pasa en la escuela? Lo que pasa, Pocho, es que si hablas de figuras, te mandan a la dirección. Así de una. Aparte, Pocho, yo no vine a este mundo a hacer la tarea que a la profe se le ocurre. ¿Ah, no? ¿Y a qué vino al mundo la señorita entonces? A disfrazarme. ¿A todos les gusta disfrazarse? ¡Sí! Bueno, pasen a la escuela. Disfrazado, pero vayan a la escuela, dale. ¡Sí! Los chicos se andan disfrazados y no quieren venir a la escuela. Mire, Pocho, eso a mí no me importa. Yo quiero que la escuela sea un lugar serio y para aprender. Sí, pero si los chicos no tienen disfraces, no quieren venir al lugar serio para aprender. Mire, Pocho, ¿cuál es su apellido? Machaca. Mire, Machaca, usted me manda a los chicos disfrazados una vez más al colegio y quedan afuera. Bueno, voy a hacer lo que pueda. Gracias. Sí. ¿Con quién estabas hablando? No, estaba hablando con su directora, en mi cabeza, sobre sus disfraces. ¿Y qué te dijo? Bueno, me dijo... ¿Qué te dijo? Me dijo que vayan disfrazados, pero que todos los días se disfra diferente, que no quiere que repitan. ¿Sí? ¡Sí! Bueno, vamos. Sí, nos vemos, hasta luego. Chao, chao. ¡Vamos a la directora! No, nos vemos. ¡La directora es la mejor! Chao, chao. Ahí está. Chao, chao, chao. ¡Viva la directora Pintos! ¿Por qué esas caras largas? ¿No gustaron los trajes? No, ni gustan, ni gustarían, ni gustarán jamás. Los gustos que gustan de otros gustos no son los gustos que gustan los gustos de la señorita Pintos. Además, Pocho, ella dijo que te dijo que no quería ver chicos disfrazados en la escuela. Sí, puede ser que lo haya mencionado. Pero bueno, vamos a poder hablar con ella y ya la vamos a convencer. Chicos, no se preocupen. ¿Sabe qué es lo importante ahora? ¿Qué? Es la hora del almuerzo. ¡Ay! Ah, ¿y que no saben lo que les preparé? ¿Qué me preparé? Les preparé unos buenísimos, esplendorosos y riquísimos fideos. ¡Fideos! No, no, fideos. Unos esplendorosos, buenísimos y riquísimos fideos con aceite. ¿En serio, Pocho? ¿Es broma? ¿Te gustan esos asquerosos fideos con aceite? Siempre comemos los mismos fideos con aceite. Siempre. Bueno. Vayan a poner la mesa. Tienen que entender que a veces hay para comer fideos con aceite y a veces hay para comer más fideos con aceite. Pero siempre hay para comer fideos con aceite. Ah, bueno. ¿Y qué te gustaría comer a vos entonces? A mí me gustaría una riquísima empanada de jamón y queso. Y agregale una de choclo. Y a mí una milanesa. Agregale otra. ¿Y ustedes dos? Unas papas fritas. Con las empanadas puede ir jugo de naranja. Sí. Ay, qué rico. ¿Vamos al restaurante? ¿Sí, nosotros? Bueno, chicos, somos los mozos. Ah, ¿y qué desean de postre? Un pastelito de membrillo. ¿Y ustedes de postre? Tres, cuatro. Cinco. Y nosotros queremos un flan, por ejemplo. ¿Un flan de postre? Sí. Okay. Y agregale agua. Con hamburguesa y queso y también. Ay, también hamburguesa y queso. Chicos, Pocho, ¿a vos te gustaría? Y más vale. ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría cuando llegue el mediodía escuchar la melodía del aceite en la sartén? Palpitar las esquisitas y dorar.
la creciente algarabía. Un almuerzo con mantel que ¿sabe qué significa eso? Son las 3, es hora de hacer la tarea. ¡Vamos! Bueno. Con más calma, ¿eh? Quédense haciendo la tarea. Yo salgo un segundo y por ahí les traigo alguna sorpresa. Pero se quedan haciendo la tarea, ¿eh? ¡Sí! Sí. Se quedan haciendo la tarea, ¿eh? ¡Sí! Ahora vuelvo. Gracias. No. Mamá. ¡Toma esto! ¡Ah, pero miren cómo hace este grupo la tarea, eh! Así cualquiera. Vengan. Les tengo una sorpresa. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Traje. Para cada uno. ¿Qué? A ver. ¡Abrigos! ¡Abrigos! Agarre, con calma, che, no se maten, que hay para todos. Igual, Pocho, creo que esto me queda chiquito a mí, ¿eh? A mí también, Pocho. Sí, esto no es un tapadito. Esto es horrible, Pocho. Bueno, da uno. ¿Cuál es su problema? Me queda chiquito. ¿Cuál es su problema? Me queda gigante. Lo cambiamos, ¿cuál es el problema? ¿Eh? ¿Alguien más? Es horrible, Pocho, esto. ¿Cómo que es horrible? Mirá, le cosemos una flor acá y va a quedar perfecto, ¿no? ¿Cómo se pone esto? A ver, se pone de este lado y se pone del otro, ahí está. Me queda re chico, Pocho. Bueno, vamos a seguir creciendo, así que sí, te tenemos que conseguir otro. Pocho, esto no es un tapadito. ¿Cómo que no es un tapadito? Es un tapadito de invierno, un tapadito de verano, un tapadito que te tapa la cara. A mí me parece que me queda divino. Para desfilar. ¿Y a usted cómo le queda? A mí sí me queda precioso. ¡Ah, pero mire! Ah. ¿Alguien más quiere desfilar? ¡Nosotras! Ah, bueno, aquí los dos modelos están utilizando la última moda de Europa. ¿Alguien más? ¿Allá? ¿Eso? Aquí están mostrando la colección invierno-otoño. Pero chicos, lo más importante es que tenemos abrigos. Y que no importa si vamos a la plaza, si vamos a la escuela o a dónde vamos, tenemos con qué protegernos contra el frío. Todos contra el frío. ¡Cierra el chiflete! ¡Contra la humedad! ¡Contra la humedad! ¡Contra las tormentas! ¡Contra las tormentas! ¡Cierra el chiflete! ¡Cierra el chiflete! Pocho, gracias. Nunca más vamos a tener frío. No, ninguno de ustedes. Nunca más, ¿sí? Thank you.
Vamos a guardar los abrigos. Sí, sí, que hay que cuidarlos mucho. Bueno, yo ahora les quiero avisar que salgo un ratito. ¿Vieron? Porque tengo que ir a trabajar. ¿En serio, Pocho? ¿Tenés trabajo? ¡Qué bueno! ¿En serio? Es solamente una changa en la de Doña Rosa. ¡Qué bueno! Pero trabajo y está bueno. Sí, igual, sí, mientras yo estoy afuera, les tengo que pedir un favor. Sí, sí, sí. Les tengo que pedir que ustedes se queden acá también trabajando en arreglar la casa, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero en serio, no como con la tarea del colegio. Sí, sí, bueno. En un rato vuelvo. Nos vemos, ¿sí? ¡Chao, Pocho! ¡Chao, Pocho! Lo que está haciendo, vamos a ayudarlo. ¡Dale! Te tengo la silla. No, puedo dale. Solo. ¿Seguro? Sí. Dale, ¿estás seguro? Sí. ¿Te puedo ayudar? No, porque si te cae, siempre el responsable soy yo. Pero, ¿uno solo? No. ¿Te puedo ayudar? No. Bueno, pero hacelo bien. Bueno. Agarra las dos puntas, júntalas. No, así no, así. Así no, así. ¡No me sale! Ay, pero, chicos, porfa, ¿los puedo ayudar? Quisiera ver tus manos. ¿Vos cómo la ves? Yo las veo sucias. Sí, nosotros no somos sucias, así que anda. ¿Qué están haciendo? Cosiendo. Ay, ¿qué están cosiendo? Yo una campera. Y yo un pantalón. Ay, ¿las puedo ayudar? No sabes coser, mira si te lastimas. No me voy a lastimar. No, mejor no. Uy. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Ay, yo estaba en la silla y me caí. Por favor, pongan un poco de hielo, ¿sí? ¿Qué pasó? Se me rebanó el plato, Pocho. Bueno, tranquila, ¿sí? Límpenlo, guarda con cortarse. Chicos, ¿acá? Se les cayó el arroz, Pocho. Chicos, guarda con el arroz que es comida, júntenlo. ¿Y acá qué pasó? ¡Me enredé! Por favor, ayúdale a desenredarse. ¿Acá? Me pinché. Tranquila, es un puntito nada más, pónganle una curita. Chicos, cuando yo les pido que ayuden todos, es porque quiero que se ayuden entre todos. Si necesito ayuda, pido ayuda. Que para eso estamos. Además, se tienen que acordar. Todos para uno. Y uno para todos. Todo lo de la casa. ¿Les parece si vamos un rato a la huerta? ¡Sí! ¡Avanzó un ratito! Ocho, yo me quedo acá. Ustedes vayan a ir a la huerta. Bueno, los que no tienen ganas no vienen. No hay problema. Se quedan acá. Sí. Se quedan acá ordenando los guardapolvos de todos, pero se quedan acá. ¡No! Parecía. Yo propongo que para que hagamos más rápido, cada uno guarde su guardapolvo. Eso. Dale. ¿Traigan? Pocho, no me gusta usar guardapolvo. Parecemos enfermeras. Bueno, pero hay que usarlos porque en la escuela somos todos iguales. Bueno, sí, pero
Pero afuera no somos todos iguales. Hay personas que tienen su casa, su perro. Hay otras que tienen una familia, una play, un auto. ¿Y eso qué tiene que ver? Nosotros tenemos a Pocho. Sí, sí, sí. Sí, no tenemos perro porque no queremos. Exacto. Claro, sí, no queremos. Pocho, ¿podemos tener un perro? O dos. ¡O tres! Bueno, bueno, bueno. Podemos empezar a pensar en un solo perrito. ¡Sí! Okay. Bueno, agarren las cosas que vamos, ¿dale? Ok, dale, dale. Igual saben que sí, que para mí somos todos iguales incluso afuera de la escuela. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque somos todos seres humanos y compartimos un montón de cosas. El sol, la tierra, el cielo. Dios nos regaló toda la naturaleza para disfrutar entre todos. Tenemos los mismos árboles. Tenemos el mismo sol. La misma luna. Sí. Tenemos colectivos. Nos dan las mismas vacunas. Las mismas matemáticas. Es verdad, compartimos la misma bandera y cantamos el mismo himno. Sí. Pero, entonces, Pollo, ¿somos todos iguales? Somos todos iguales. Todos. ¿Y si yo me quiero comprar una bicicleta, con qué me la compro? ¿Y para qué te querés comprar vos una bicicleta? Para andar en bicicleta. Claro. Pero, ¿entendés? Vos sos igual a los demás, tengas o no tengas bicicleta. Claro, no importa lo que tenés, sino lo que sos. Eso. Y además, ¿quién te dice? Si Dios quiere, con lo que sacamos de la huerta, tal vez podemos comprar una bicicleta. Pero sí. Yo no sé andar en bicicleta. Yo te enseño, es muy fácil. Pocho, mañana, ¿tenemos que ponernos los guardapolvos e ir a la escuela? Y sí, si somos todos iguales. No queda otra.